En Naruto hizo falta que hablaran más a fondo sobre los padres de algunos personajes, porque podríamos tener historias interesantes. Por ejemplo, Kishimoto escribió en el cuarto libro de datos que Sasuke Sarutobi, que es el padre de Hiruzen, es un héroe legendario que salvó a la aldea de la hoja en muchas ocasiones, y que precisamente por ese motivo Fugaku le puso a su hijo Sasuke, para que creciera sano y fuerte al llevar el nombre de un genio como lo fue Sasuke Sarutobi. Sin embargo, faltaron muchísimos personajes. También tenemos a Jiraiya o Minato, de los cuales prácticamente no sabemos nada. No sabemos de dónde vienen, si tienen clan, quiénes son sus padres, etc. Pero no se preocupen, que para eso nos tienen a nosotros, que hablaremos un poco sobre los padres de Jiraiya y analizaremos las teorías que existen sobre su origen, ya que algunos lo relacionan con el clan Senju, específicamente con Tobirama. De manera oficial sabemos que los padres de Jiraiya fallecieron de viejos, ya que él mismo le platicó a Naruto que, a diferencia de Orochimaru, cuyos padres perdieron la vida en una misión cuando él tenía más o menos 10 años, los suyos no murieron a manos de otra persona. Así que por ese motivo, de jóvenes, Orochimaru le decía a Jiraiya que no se metiera en sus asuntos, que él no sabía lo que era perder a sus padres. Vamos a leer una escena del capítulo 416 del manga, ya que en esa parte Naruto recuerda una conversación que tuvo con Jiraiya. Dice así: "Oiga, pervertido, Sasuke dijo que iba a cortar el vínculo conmigo para hacerse más fuerte. Además me dijo que yo jamás podría entender lo que él siente, porque no es lo mismo perder algo que ya tenías a no haberlo tenido nunca. Así que dice que su dolor es más grande que el mío. Tú fuiste amigo de Orochimaru en el pasado, ¿verdad? ¿Por qué se fue de la aldea y ahora decide atacarla? Orochimaru perdió la cabeza cuando sus padres fueron asesinados. Desde allí se obsesionó con aprenderlo todo y empezó a investigar jutsus prohibidos. La verdad no sé si en aquel entonces lo hacía para revivir a sus padres o para vengarse de Konoha, ya que él decía que los altos mandos tuvieron la culpa de lo que les pasó a sus padres. A diferencia de él, mis papás no fueron asesinados, así que estoy igual que tú con Sasuke. Orochimaru me dijo en aquel entonces que yo no entendería su soledad y sufrimiento. Y a lo mejor él tenía razón, no podía hacerlo". Con ese dato nos queda claro que los papás de Jiraiya perdieron la vida de una manera natural. Ahora vamos a hablar de la posible relación de Jiraiya y el clan Senju. Algunos fanáticos especulan que Jiraiya proviene de un clan relacionado con Tobirama. Su argumento es que los personajes con cabello blanco o plateado no son nada comunes en Naruto. Y la verdad es que sí, los personajes con ese tipo de cabello se cuentan con los dedos de una mano. Tenemos a Jiraiya, Tobirama, Kakashi y Asakumo Hatake. En lo personal, creo que esta teoría no es tan loca o simple como se mira, porque estoy seguro que van a decir: ¿a poco por tener el mismo color de pelo son del mismo clan? Pues en ese caso Sasori es Uzumaki porque tiene el pelo rojo. La verdad sí es algo ilógico decir eso, pero en realidad podría tener algo de cierto. Miren, yo sé que muchos se han preguntado qué pasó con el clan Senju. ¿Cómo es posible que el clan de Hashirama no exista como tal en la época actual? Les comento que en la novela oficial de Itachi Shinden se aclara que el clan Senju ya no está nombrado porque con el paso del tiempo sus miembros se fueron relacionando con personas de otros clanes, y al final el apellido se fue perdiendo. O sea, hay ninjas y personas que, aunque no tienen el apellido Senju, sí tienen linaje Senju. Por ejemplo, en los volúmenes de Boruto se aclara que Moegi, la amiga de Konohamaru, tiene el elemento madera aunque es del clan Kazamatsuri, lo que da a entender que por sus venas también corre sangre Senju. Así que podría ser que los padres de Jiraiya hayan sido parientes lejanos o incluso cercanos de Tobirama. Hacemos una pequeña pausa para comentarles que este video está siendo narrado por Mangaka Nobaka. Si pueden, pásense a checar nuestro contenido, donde además de Naruto hablamos sobre otras series como Hunter x Hunter. El enlace estará en la descripción. Regresando al tema, para que quede más claro lo de las relaciones entre los clanes que conforman la aldea de la hoja, les comentamos que existen dos tipos de clanes. Están los que eran estrictos y no dejaban a sus miembros relacionarse con otras personas para mantener el linaje lo más limpio posible. El único clan que era así de estricto era el Hyuga, porque todos los demás sí dejaban a sus miembros casarse y tener hijos con quien se les diera la gana. Incluso el clan Uchiha no era la excepción, ya que les daban plena libertad a sus miembros para hacer con su vida lo que ellos quisieran. Por ejemplo, en la novela de Itachi se aclara que la madre de Izumi Uchiha, sí, la novia de Itachi, se casó con un ninja que no era del clan Uchiha y se fue a vivir con él. Cuando nació Izumi no tomó apellido Uchiha, sino el de su papá, porque eso de que en Japón utilizan el apellido de mayor prestigio es algo totalmente falso.
Entonces, Izumi inicialmente usaba otro apellido, pero cuando su padre falleció en el ataque del Nueve Colas, ella y su madre regresaron al clan Uchiha y tomó el apellido Uchiha. Como ven, en Konoha los clanes no eran nada estrictos. Los únicos con reglas que perjudicaban a sus propios miembros era el clan Hyuga, pero pues en la actualidad ya cambiaron. Sabiendo todo esto, no es nada loco pensar que Jiraiya tiene sangre Senju al ser descendiente de Tobirama, pero también está la posibilidad de que su familia no sea de Konoha, sino de un pueblo vecino porque, como ya hemos comentado en videos anteriores, la Nación del Fuego, que es el país donde se encuentra Konoha, es un país con un territorio grandísimo, por lo que alberga varias aldeas y pueblos. Por ejemplo, Kishimoto aclaró que Rock Lee no nació en la aldea de la hoja, sino que es de un clan que habita en un pueblo vecino que suele enviar estudiantes a la aldea principal, que es Konoha. Incluso está confirmado que el señor feudal del País del Fuego vive en una gran ciudad, así que además de pequeños pueblos existen ciudades grandes. Eso sí, Konoha es la más importante y su poder militar no se compara con ninguna. Es por eso que el señor feudal les da recursos económicos y ellos le proveen poder militar. Digamos que es como un intercambio. Ahora vamos a leer la escena donde Izumi le platica a Itachi cómo despertó el Sharingan y cómo está eso de la relación que su madre y padre tenían a pesar de no ser del mismo clan. La escena inicia con Itachi preguntándole cómo despertó su Sharingan a una edad tan corta. ¿Cómo lo despertaste?, preguntó Itachi, ya que él aún no despertaba el suyo. Aparentemente el detonante estaba en el corazón, pero ni siquiera Shisui le enseñaría eso. A pesar de que Itachi había entrenado en todos los aspectos a tal grado de sobresalir en todo, se sentía afligido porque aún no despertaba el Sharingan. Izumi ya lo tiene, pensó Itachi. Mi padre murió en el ataque del Nueve Colas. Esta fue la primera vez que oí hablar de eso. El padre de Izumi habría sido miembro del clan Uchiha. En dado caso, había una gran posibilidad de que hubiera trabajado bajo órdenes del padre de Itachi. Pero Itachi no había escuchado nada sobre la muerte de ninguno de los subordinados de su padre en el cumplimiento del deber. Ah, sí, mi padre no es Uchiha. Mi madre sí. Después de que murió mi papá, volvimos al clan y tomé el Uchiha. Izumi le contó como si le leyera la mente. ¿Hay alguna conexión entre la muerte de tu padre y el despertar del Sharingan? Sí. Izumi suspiró y miró a Itachi fijamente. Mi padre murió protegiéndome. Así que yo... Lágrimas recorrieron sus mejillas. Era como... Si solo hubiera tenido más poder, mi padre no habría tenido que morir. Durante el funeral y después de eso, me culpé una y otra vez diciéndome a mí misma, si tan solo hubiera sido más fuerte, luciendo como si no pudiera soportarlo, y Izumi bajó la cara. Y entonces, de repente algo empezó a retorcerse dentro de mis ojos. Mi chakra gradualmente se reunió allí y me desmayé. Cuando desperté, mamá me dijo que era el Sharingan. De todo corazón esperamos que la información les haya gustado. Si fue así, con un me gusta o un comentario que nos dejen, nos estarían apoyando muchísimo. Los invitamos a suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todo el material que estaremos subiendo para todos ustedes. Y de esta manera no se pierdan nada porque generalmente subimos videos cada 3 días. Pero a veces nos da la locura y subimos más seguido. También no olviden visitar nuestro canal Mangaka Novaka, donde subimos contenido de varias series, entre ellas Naruto, pero principalmente subimos cosas de Hunter x Hunter. El enlace estará en la descripción, y nos vemos en unos días.